Contrario al sueño del vivieron felices para siempre, Concepción, una madre mexicana, vivió un infierno de abusos por parte de su pareja, que la despertó de ese cuento de hadas. ¿Por qué aguantas? Te decía yo. No sé. Sin embargo, aunque ella no fue princesa, la vida la bendijo con dos. Unas gemelas especiales por las que tuvo que sacar su espada de guerrera y seguir luchando. Conozcamos su historia. Cuando Concepción cruzó la frontera, estaba embarazada de su primera hija. Aunque estaba a punto de alcanzar su sueño americano, muy rápido vio que no era precisamente lo que ella imaginaba. Estábamos caminando y nos dijeron, falta toda la noche para caminar. Y ahí fue donde dije, no voy a aguantar. Como estaba embarazada, lo más difícil fue la comida. El segundo, el transporte. Tercero, el idioma. Apoyada en su fe y en su niña que venía en camino, Concepción aún creía que su vida cambiaría para bien. Cuando tuve a mi niña, fue algo muy bonito. Fue una cosa que dije, lo logré. En su segundo embarazo, Concepción tuvo esta vez dos princesas gemelas. Todo iba bien, pero al año y medio, todo empezó a cambiar. Ella iba gateando y se caía. Después se presentaron las convulsiones y una temperatura muy alta. Entonces ahí fue cuando dije, algo no está bien. Los exámenes arrojaron que las dos niñas tenían síndrome de Rett. Bueno, los 6 meses a los 2 años se están desarrollando bien y empiezan a perder el habla, el caminar, verbal y no verbal, los dos tipos de comunicación. La mutación está presente en el cromosoma X. Dije yo, ¿qué voy a hacer? Fue algo muy, muy difícil. Como si fuera poco lo que Concepción estaba pasando con sus hijas, su esposo le haría vivir una terrible pesadilla. Ya después el papá empezó a tener vicios. Yo sufrí violencia doméstica, verbal, abuso en frente de mis hijas, a todo tipo de abuso. En ese momento, su único apoyo era su hija mayor, que aunque estaba pequeña, impulsó a Concepción a reaccionar. Ya después ella fue creciendo y se dio cuenta, y ya cuando pasaban las cosas, me decía, vámonos de aquí, mami. ¿Por qué aguantas? Te decía yo, no sé. Pero lo que realmente la hizo tomar una drástica decisión fue una situación que casi le cuesta la vida. Me dijo, solamente llévate una y la otra se queda. Entonces se me hizo injusto porque él no estaba en condiciones para yo dejar a esa niña con él. Y yo le dije, no, me la llevo. Dijo, no, no te la llevas. Le dije, sí, me la llevo. La ocasión que hubo la separación que él me golpeó, me quiso estrangular y fue cuando yo hablé al policía. El policía vino y fue deportado. Si yo no hubiera tomado esa decisión, una, no estaría viva, dos, no tendría mis hijas. Como si le hubieran quitado una roca de encima, Concepción empezó de nuevo con sus hijas, con temor pero con fe. Le pedí mucho a Dios que me diera sabiduría y él me lleva de su mano, me llevó, y él me abrió la cabeza de pensar que cómo hacerle. Entonces yo empecé a trabajar. Primero a buscar quién me ayudara con ellas. Después yo encontré trabajo en limpiar casas. Cuido niños a veces. Así es como me ayudó. Afortunadamente, el Estado le ha proporcionado una enfermera mientras ella trabaja. Sus princesas le cambiaron la vida y ella siente que ahora sí vive el sueño que anhelaba con ellas. La fuerza creo que primero nos la da Dios. La segunda fuerza son las personitas que tienes en casa. Esas son el motor que te ayudan a levantarte. Porque yo digo que si no las tuviera ellas, creo que yo no estaría donde estoy. Concepción está segura de que no cambiaría su vida por nada del mundo y quiere compartir su historia para empoderar a las mujeres que están pasando por lo mismo.
Nosotras las mujeres nos merecemos respeto. Yo le aconsejo a esa mamá que luche, que todo se puede en esta vida. Es una bendición que Dios nos da y somos elegidos para tener esa bendición. Ay, yo les diría que gracias por estar en mi vida, que son lo más grande que me ha pasado en mi vida y son un regalo de Dios.